Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 17. Leamos la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. So now as Paul comes to verse 10. Bueno, ahora cuando Pablo llega al versículo 10. We could say that the substance of the letter is now complete. Podríamos decir que la sustancia de la carta ahora está completa. And Paul is beginning to wrap up his letter. Y ahora Pablo está comenzando a darle una conclusión a su carta. And what he begins to do here. Y lo que él comienza a hacer aquí is that he really anticipates the objection. Es que él realmente anticipa la objeción que ninguno de o nada de esto que él ha enseñado es tan fácil como él ha hecho que se vea. As Paul has brought the gospel to bear on various aspects of life. Como cuando Pablo ha traído el evangelio en varios aspectos para que sea visto en varios aspectos de la vida cristiana. He's done it in a rather black and white way. Y a pesar de esto, él lo ha hecho de más o menos de una manera, como por decirlo así, en blanco y negro. There's been very little nuance to what he's been saying. No hay mucha, pues mucho de, como, when you say nuance, what do you mean by that? Changes. Details. Not much wiggle room. Not much. It's been very, very direct. Very direct. Yes. Mm-hmm. Cuando Pablo trae el evangelio sobre la vida de la vida cristiana, él lo ha hecho más bien de una forma, por decirlo así, en blanco y negro, y lo ha hecho de manera más bien directa. Very clearly. Y lo ha hecho de manera clara. Very concisely. De manera concisa. Paul hasn't wasted any words. Pablo no ha malgastado palabra alguna. But he has given us a series. Y nos ha dado una serie. Of clear-cut principles. De unos principios bien trazados y claros. That are to inform and direct our lives. Y estos deben de informar y dirigir nuestras vidas. And of course that is necessary for what Paul is intending to do in this letter. Por supuesto que esto es necesario conforme al propósito de Pablo para esta carta. He is wanting to clearly and directly. Porque él quiere de manera clara y directa. Show us the implications of the gospel for how we live. Mostrarnos las implicaciones del evangelio debido a nuestra forma de vivir. But the objection may well come. Pero la objeción puede venir bien. That none of this. De que nada de esto. Is quite as easy as it may at first seem. No es tan fácil como se ve desde el principio. The relationship between Jew and Gentile. La relación entre los judíos y los gentiles. Was a historically hostile one. Fue una relación históricamente hostil. That continued to bear great animosity. Que continuaba todavía pues teniendo gran
o sosteniendo gran animosidad, es decir, enemistad. In the culture that surrounded this first century church. En la cultura que rodeaba el primer siglo de la iglesia. The Jewish background believers. El trasfondo judío o los creyentes que tenían un trasfondo judío. And the Gentile background believers. Y los creyentes que tenían un trasfondo gentil. Would have both been brought up. Habían ambos sido sacados. To think in a certain way about the other group. O habían sido llevados a pensar en cierta forma acerca de el otro grupo. The racism would have been pervasive for both groups. Y el racismo pudo haber sido muy invasivo, es decir, se invadía por todas partes el racismo. It was almost just the air they breathed. Y era casi en el aire, estaba casi en el aire que respiraban. And so for Paul to tell his readers, así que para que Pablo le diga a sus lectores que esta pared de división entre o esta pared de hostilidad que dividía a estos dos grupos has now been destroyed by the gospel, ahora había sido destruida por el Evangelio, is all fine and well. Está bien y correcta. But on the ground, pero en el fundamento, this was a hard truth to embrace and apply. Esta era una verdad dura para abrazar y aplicar. Likewise, in the face of a pretty defined social stratification. Similarmente, en frente a esta estratificación social definida, bastante definida, que se habría encontrado en Éfeso o en cualquier otra sociedad romana, the notion that all believers stand on the same ground, la noción de que todos los creyentes están sobre el mismo fundamento, sobre el mismo suelo, and have no right to lord it over anyone, y que no tienen ningún derecho de señorear sobre nadie, but instead are called to be servants of all, sino que en lugar están llamados para ser siervos los unos de los otros, would have been a radical notion. Habría sido una noción radical. And it would have been very difficult to put into practice. Y habría sido muy difícil para poner en práctica. Especially when you have a congregation like this one in Ephesus. Especialmente cuando se tiene una congregación como esta en Éfeso. In which you have slaves and masters sitting in the same pews. En la cual los esclavos y los maestros se sientan en la misma línea de sillas. It's fine for Paul to tell slaves and masters. Está bien para Pablo decirle a los esclavos y a los amos. That now in Christ, que ahora en Cristo, they are not essentially slave and master. Ellos no son esencialmente esclavo y amo. But instead brothers in Christ. Sino que en su lugar son hermanos en Cristo. But what did that look like? Pero ¿cómo se veía eso? Or to think about that slave-master relationship. O pensar en esa relación de esclavo-amo. It's fine for Paul to tell slaves to obey their earthly masters. Está bien para Pablo decirle a los esclavos que obedezcan a sus amos terrenales. With fear and trembling. Y que lo hagan con temor y temblor. A phrase that conveys a nervousness that a loved one might be let down or disappointed. Una frase que tiene la connotación de una nerviosidad de que producida por el hecho de pensar de que el amado o la otra persona se sienta defraudada por nosotros. It's fine for Paul to tell the slaves to honor their masters and work well for them. Está bien para Pablo decirle a los esclavos que honren a sus amos y trabajen bien para ellos. Regardless of how they are being treated. Sin importar la manera como los han tratado. Because they're serving Christ ultimately and not man. Porque en últimas ellos están sirviendo a Cristo y no al hombre.
But what if you are a slave who is being beaten within an inch of your life? Pero ¿qué tal si ustedes son de ese tipo de esclavos que han sido golpeados en cada parte de su cuerpo? What if your master is hostile to you? ¿Qué tal si tu amo es hostil contigo? And makes your life close to being a living hell. Y que hace que tu vida se asemeje a un infierno. Remember, these slaves had no legal recourse against their master. Recuerden que estos esclavos no tenían ningún recurso legal para defenderse de sus amos. Or it's fine for Paul to tell the masters to honor their slaves. O está bien para Pablo decirle a sus amos que honren a sus esclavos. But what if the slave is outright subordinate? ¿Y qué tal si un esclavo es un insubordinado, un rebelde? What if the slave begins to use your good-heartedness against you? ¿Qué tal si un esclavo comienza a usar tu buen corazón contra ti mismo? And begins to take advantage of Paul's command to stop threatening. Y comienza a tomar ventaja del mandamiento que Pablo les da que no los amenacen. Or what about children and parents? ¿Y qué tal acerca de los hijos y de los padres? We all know there's a world of complexities that surround that relationship. Nosotros todos sabemos que hay un mundo de complejidades que está alrededor de esa relación de padres e hijos. There are bad parents. Hay padres que son malos. That are truly hard to honor. Que son difíciles para que un hijo los honre. Bad fathers who terrorize their children. Padres malos que aterrorizan a sus hijos. Bad mothers who are completely disconnected from the lives of their children. Malas madres que están completamente desconectadas de la vida de sus hijos. Or in a more ordinary way. O en una forma más ordinaria. We all know that all parents really mess this relationship up. Nosotros sabemos que como padres que hay algunos que arruinan esta relación. We respond poorly. Porque respondemos de manera pobre. We make wrong decisions. Porque tomamos malas decisiones. We struggle to keep life together. Porque luchamos para mantener las cosas en orden. Or what about our marriages? O cualquiera, ¿y qué tal acerca de nuestro matrimonio? What Paul says about the relationship of husband and wife is not complicated. Lo que Pablo dice acerca de la relación entre el esposo y esposa no es complicado. But it is hard. Pero es difícil. It butts up against our culture. Eso va en contra de nuestra cultura. And it grates against our pride and our sin. Y eso va en contra de nuestro orgullo y de nuestro pecado. The picture Paul paints of marriage is a beautiful one. El cuadro que Pablo pinta del matrimonio es un cuadro hermoso. This harmonious relationship. Esta relación armoniosa. In which the husband is self-sacrificially committed. En donde el esposo es un esposo sacrificialmente comprometido. To seeking the welfare and advancement of his wife. Y comprometido para buscar el bienestar y el desarrollo de su esposa. And the wife gladly seeking to serve her husband and help him. Y la mujer buscando con agrado servir a su esposo y ayudarle. It's a beautiful relationship. Es una hermosa relación. In which these two halves complement and complete one another. Donde estas dos partes, estas dos medias partes, se complementan y se completan mutuamente. But you don't have to be married long. Pero no se necesita pasar mucho tiempo casado. To know that what happens behind closed doors is not always this beautiful. Para saber que lo que pasa detrás de las puertas no siempre es hermoso. Pride and sin creep in. El orgullo y el pecado se meten. And husband and wives turn into combatants. Y entonces los esposos y las esposas se vuelven como combatientes. What Paul has said in this letter is clear. Lo que Pablo está diciendo en esta carta es claro. It makes sense. Tiene sentido. It's logical. Es lógico.
But when this congregation rose from this worship service, pero cuando esta congregación se levantó de este servicio de adoración, in which this letter would have been read, en donde esta carta debió haber sido leída, when we rise from studying this letter, cuando nosotros nos levantamos o terminamos de estudiar esta carta, and go into our day-to-day lives, y vamos entonces a nuestras vidas ordinarias, this is hard. Esto, aplicar esto es difícil. And so here with verse 10, así que aquí en el versículo 10, Paul turns to address these complications head on. Pablo pasa a tratar estas complicaciones. And he says to us that these difficulties, y nos dice que estas dificultades, are more than just the result of living in a fallen world. Son más que solamente el resultado de vivir en un mundo caído. These difficulties are more than just the result of fighting against the corruption of sin in our lives. Estas dificultades son más que solo el resultado de luchar contra la corrupción del pecado en nuestras vidas. He says these difficulties, él dice que estas dificultades, that we find in applying what he has just said, que nosotros encontramos al querer aplicar lo que nos acaba de decir, are the result of an intense spiritual battle. Son el resultado de una guerra espiritual intensa that we are in, en la cual nosotros nos encontramos. Did you hear that, how he described the context of our lives in verse 12? ¿Ustedes escucharon cómo fue que describió el contexto de nuestras vidas en el versículo 12? He said, él dijo, for we do not wrestle against flesh and blood, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, but against the rulers, sino contra principados, against the authorities, contra potestades, against the cosmic powers over this present darkness, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, against the spiritual forces of evil in the heavenly places, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. But you hear what he's saying. Ustedes pueden escuchar lo que Pablo está diciendo aquí. He's saying the struggle is not just a struggle against our flesh. Él dice que la lucha no solamente es una lucha contra nuestra carne. It's not just a struggle against the culture. No solamente es una lucha contra la cultura. It's not just a clash of worldviews and philosophies. No solamente es un encuentro con las cosmovisiones y las filosofías de este mundo. He's saying you Christian, él les está diciendo, ustedes cristianos, must understand that you are engaged in a war. Ustedes deben entender que están involucrados en una guerra. In which your enemy is the devil. En donde el enemigo de ustedes es el diablo. Who brings with him all of his diabolical forces. Quien trae consigo mismo todas estas fuerzas diabólicas. Well, the devil was dealt a death blow at Calvary. Pues mientras que al diablo se le dio un golpe mortal allí en el Calvario, he has not yet been finally destroyed. Él todavía no ha sido destruido definitivamente. And he spends these last days, y él pasa estos últimos días fighting against Christ, luchando contra and against all those who are allied with him. Luchando contra Cristo y contra todos aquellos que están aliados a Él. Now, I don't know if this will translate. Yo no sé si esto se puede traducir. I hope it does. Espero que sí. But someone once compared it to the difference between D-Day and VE Day. I don't know how to translate that. It's different. Yes. So, on D-Day, bueno, can you say the idea again? And I will explain. Just what you said first. Okay. Bueno, alguien una vez comparó la diferencia entre un día de and VE day y un día V pequeña E. So, to explain, vamos a explicar qué es un día de y un día V pequeña E. D-Day, un día de, was when the Allied forces in the Second World War, fue cuando las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial
crossed the English Channel. Ellos cruzaron el canal inglés. And invaded France. Y ellos invadieron a Francia. It was on that day. Y fue en ese día. That the Second World War. Cuando la Segunda Guerra Mundial. Was functionally won. Fue ganada funcionalmente. The writing was on the wall. The writing? The writing was on the wall, like in Daniel. Sí, recuerden cuando en Daniel que se escribe allí en la pared. The defeat of the Nazis was inevitable. Es decir, se escribe la señal en la pared y la derrota de los nazis era inevitable. And so on D-Day, the war was won. Así que en el día D, la guerra se ganó. But it wasn't until VE-Day. Pero no fue sino hasta el día B pequeña E. Which stands for victory in Europe. Que representa o significa victoria en Europa, el día de la victoria en Europa. It wasn't until VE Day, a whole year later. No fue sino hasta el día VE, victoria en Europa, que pasó un año después, that the fighting actually stopped. De que la lucha de hecho terminó. Defeated as they were, tan derrotados como estaban, the Germans kept on fighting, los alemanes siguieron peleando, seeking to do as much damage as they possibly could, buscando hacer tanto daño como ellos pudieran hacer. And so it is with us. Y así pasa con nosotros. The devil has been decisively defeated. El diablo ha sido derrotado definitivamente. It was at the cross that Jesus dealt him the death blow. Fue allí en la cruz donde Jesús le asestó el golpe mortal. Crushing his head as God had promised in Genesis 3:15. Allí le aplastó la cabeza como Dios lo prometió en Génesis 3:15. But until Christ returns, pero hasta que Cristo regrese, and binds that devil, y lo ate, and throws him into the lake of fire, y lo tire al lago de fuego, where he will be tormented day and night forevermore, allí donde él será atormentado por la eternidad, as John tells us he will be in Revelation 20, como nos lo dice Juan en Apocalipsis 20, que ocurrirá. Until that day, the devil wages war against Christ and his people. Hasta ese día, el diablo ha declarado una guerra contra Cristo y su pueblo. That is the conflict that we are engaged in, Paul says. Ese es el conflicto en el cual nosotros estamos involucrados, lo dice Pablo. That's why these clear, simple instructions. Y esa es la razón por la cual estas instrucciones simples y claras. For how we are called to live in light of the gospel. De cómo somos nosotros llamados a vivir una vida en el evangelio. Will at times be so hard to implement. Será en algunas ocasiones muy difícil de implementar. There is a devil, an enemy. Hay un demonio, hay un enemigo. Who is actively fighting against us. Y este enemigo está peleando activamente contra nosotros. And he wants us to throw up our hands. Y él quiere tomar nuestras manos, atarlas. And say that being a disciple of Jesus is too hard. Y él quiere decir o quiere hacernos creer que ser un discípulo de Cristo es demasiado difícil. It is too much for us. Que es demasiado para nosotros. And he wants us to walk away. Y él quiere que nosotros abandonemos el camino. This is hard. Y esto es difícil. And so what Paul says in verse 13. Así que cuando miramos el versículo 13, Pablo dice. Is that if we are to resist that devil. Dice que si nosotros hemos de resistir a ese diablo. Then we must clothe ourselves with the gospel. Entonces nosotros debemos de vestirnos con el evangelio. We must take up the whole armor of God. Nosotros debemos de ponernos toda la armadura de Dios. And we'll look at what that means after a break. Y después del descanso vamos a mirar qué significa estas cosas.